Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a La Batcueva. Hoy traemos una película nueva para analizar. En el último programa estuvimos hablando de una serie, la serie de Boba Fett, pero esta vez os traemos película. Y no una película cualquiera, porque es una película que para muchos es una obra maestra del cine. Algunos la catalogan de ser el 10 absoluto en cuanto a cine. Y ojo con eso, porque lo vamos a debatir. Pero es una película denostada por el público durante su estreno. Estamos hablando de Cadena Perpetua, película de Frank Darabont, que viene de una novela de Stephen King adaptada a cine, y en taquilla no funcionó nada bien, incluso tuvo pérdidas. Pero para ello hoy nos acompaña el equipo de La Batcueva y tenemos con nosotros a Carlos Cemiñana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de esta película. Un gran peliculón. A mí no me parece un 10, ¿vale? En todo. Creo que hay alguna película que le supera. El Padrino, por ejemplo. Dos. Parte 2. Parte 2. Pero es un peliculón. Es un peliculón. Y es verdad lo que a mí me llamó la atención cuando estuve leyendo sobre la película, informándome, la poca taquilla que hizo, ¿eh? Poquísima. Pérdidas, 25 creo que le costó, sí, y 23 creo que recaudó, una cosa así. 17, mucho menos, tío, 17. No llegó ni a la cifra de 20, ¿sabes? Es una señora hostia, ¿eh? Una señora hostia. Sí, hostia. Y bueno, y luego, también... Fíjate... Seguimos. Espera ahí, hacemos ronda de presentaciones y nos metemos en harina. Si no, ya nos ponemos a abrir melones. Nos acompaña también Ali Chan. Bienvenida, Ali Chan. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Con muchas ganas también de comentar esta peli, que a lo mejor yo creo que sí que está muy cerquita de rozar. Si no el 10, 9,9999. A mí me encanta. 9,9 periodo, ¿no? Sí. Vale, sí, lo comentaremos ahora, haremos una ronda de opiniones sobre la peli personales de cada uno, que creo que siempre suele ser la parte más interesante. Y, cómo no, para terminar este cuarteto del terror, nos acompaña nuestro gran amigo Daniel Thomas. ¿Qué tal? Estamos, Daniel. Pues muy contento, estoy aquí de estar hoy en La Batcueva porque no os riáis, porque hay una cosa que se llama respeto y no se está haciendo uso de ella, ¿sabes? Entonces, de ella, estoy en neutro, también te vas muy a reír de eso. No, de eso no me puedo reír. Bullying se llama eso. Sí. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí porque... estáis acostumbrados a que yo venga aquí sea el Dani Guerrero, pero hoy ha venido el Dani Luminoso porque me ha gustado muchísimo la película, me parece un 10 absoluto y como no acabéis este Batcueva diciendo que es un 10, vamos a acabar mal. Entonces, hostia, hoy voy a que las dos últimas películas que hayamos traído a La Batcueva no las hayas visto, como fue Rambo que trajo Carlos, cómo ha sido esta, y que las dos te hayan gustado, tío. Es que, y encima me ha apuntado cosas y todo de Cadena Perpetua porque sí. Me parece que es... No sé, yo le vi muchísimas cosas que intentando mirar, no he visto que hablasen mucho la gente, siempre se habla de los mismos temas, cuando buscas un poco la película, suelen hablar de lo mismo, y yo me di cuenta de ciertas cosas que me fliparon, o sea, creo que está por increíble. Aquí. Por aquí el público está anonadado y el viejo freak nos comenta ¿quién eres tú y dónde está Dani? Pestaña dos veces si necesitas ayuda. Está flipando en plan, ¿quién es este hombre que no ha soltado todavía? Por cierto, que antes no le he contestado. Me ha dicho que tenía que pedir perdón por las tortugas ninjas, viejo freak. Yo pedí perdón con el dibujo. Era el dibujo que hice, era el dibujo de la Concordia. Así que... Ahí sí está o en un texto muy acertado, muy exacto. Se nota que lo sentía el texto. Exacto. Claro, muy fidedigno. Me costó lo mío. Me costó lo mío mira, porque hay veces que reconocer los errores de uno no es fácil. Y yo tuve que tenerlo con mucho honor. No lo sé, Rick. No lo sé. Me parece falso. Pero aprovechando que habíamos dicho que íbamos a hacer una una pequeña ronda de lo que nos parece esta película, que para algunos ya hemos visto millones de veces y otros la han descubierto ahora. Vamos a hacer ahora la rueda al sentido contrario, empezando por Dani, que ya estaba un poco comentando, porque tú esta película no la habías visto en tu vida, tío. Nada de nada. Y no sabía absolutamente... Sabía que era un peliculón. Me refiero porque son los clásicos de... Que siempre ves que son esas grandes películas que las dejas, pero es como, yo qué sé, estas grandes como Seven, como tal, de los 90, etcétera. Que no tiene nada que ver, pero bueno, ya me entendéis. Entonces, yo no sabía nada de la película y son de esos casos en los que me gusta descubrir cine, igual que cuando vi Rambo, sin saber absolutamente nada. Y si encima lo que tengo de opinión mía es voy yo prefijado por lo que he querido yo escuchar, como pensaba que Rambo iba de una cosa y luego iba de otra, es mejor todavía porque te das cuenta de que sabías menos todavía de la película. Entonces, claro, ¿qué te esperabas aquí? En plan, va, pues típica peli de cárcel, ¿no? Claro, yo me esperaba... bueno, no hace falta la cortinilla porque aquí se va a ir... Aquí vamos, desde el minuto cero vamos con spoilers. Pues, películas con más de 10 años hay spoilers. Sí. Vale, películas con más de 5 años para atrás hay spoilers. Vale. Sí. Pues yo me esperaba drama carcelario, amargo y... Sí, me esperaba un drama carcelario trágico. Y me he encontrado con... Pero no amargo es, ¿no? Creo que Carlos iba a cortarte con... Es que sí que cuando... Te iba a decir, un drama carcelario es... Lo que pasa que el final es positivo, pero... Es que le he dado dando vueltas porque me gusta mucho la película, entonces tampoco quiero ahora hacer ya todo mi speech y... Te vas a racionar, ¿no? Claro, pero porque quiero también saber vuestras impresiones. Sí. Yo simplemente es eso, que me gusta llegar virgen a los sitios, a las películas. que ya he visto la sonrisilla de a los sitios. A los sitios. ¿A qué sitios? A la casa de Michael Jackson. Me gusta llegar virgen ahí. Pero nadie sale así. Es que qué zorro, es que le he visto por que ya la había pillado. Es que ha sido como cuando le quitas algo de la boca a un perro, que le dice, quita, pues lo mismo. El regalo. Que te ha comido algo que no debía, pues. Así que nada, quiero escuchar la vuestra porque yo estoy encantado. Muy bien, pues oye, Ali Chan, tú sí que la habías visto ya, ¿verdad? Sí, yo mira, me la pusieron en el colegio. En el instituto. Pero si no te había estrenado aún. Eso es un profesor que se puede saltar 4 clases, ¿eh? Ojo con eso. Está poniendo la peli. En clase de ética. Ética, yo también. Hostia, entonces vas a tener aquí comentarios éticos sobre la peli, ¿no? Ya no te acuerdas. No, sí, bueno, a ver, sí, claro. Y la verdad es que no sé por qué la recordaba como mucho más triste. La recordaba, no sé, me impactó... como muy, no sé, la recordaba muy oscura, muy triste, y cuando la vi ayer, la verdad es que dije, jolín, sí, yo creo que al revés, es como un mensaje de amistad bueno, o sea, obviamente tiene cosas tristes, pero el conjunto es... Sí, tiene cosas muy tristes. Pero tiene un mensaje esperanzador, quizá, sí, ¿no? Sí. Y entonces cambié totalmente la percepción de la peli. También es que hace muchos años que... Pero está muy guay volver a una peli después de muchos años y verla, ¿no?, desde otro punto de vista. Y hay muchas que a lo mejor no te han gustado de pequeño y cuando vuelves dices, hostia, lo que me perdí o no tenía, mi mente no estaba preparada para ver todavía este tipo de cine. Exacto. Pues, Carlos, tío, yo creo que cuando el otro día dije Cadena Perpetua, tú flipaste y nada más terminar el programa me dijiste, me la voy a ver este fin de, tío, que me has dado muchas ganas de Cadena Perpetua. ¿Qué es para ti esta peli? Sí. Pues, a ver, es que esta peli es un poco en línea de lo que decía Dani, posiblemente de cárceles. A mí esta es la que más me gusta con mucha diferencia. Luego, a lo mejor, tal vez la de Tito Klin, de Fuga al Alcatraz, pero bueno, no son comparables. Es otro rollo totalmente diferente. Y sobre todo a mí me gusta mucho esta película, como cuenta la historia de él, de Tim Robbins, y luego el acompañamiento de Red, ¿no? En todo ahí. A mí el personaje que más me gusta de esta película, con diferencia, es Red. O sea, Morgan Freeman creo que hace un papel impresionante. Pero vamos, increíble. Pero sobre todo la historia que cuenta, tal, hay escenas muy duras, bajo mi punto de vista, cuando muere él. El viejecito, tal, triste, luego al principio cuando lo cogen las hermanas que lo violan, tal, hostia, hay momentos duros, joder, O cuando matan al chaval este, al Elvis, ¿no? Buah, eso me... Eso te rompe, sí, tío. Sí, pero sí que es verdad que luego el mensaje que te transmite también es positivo, ¿no? Que al final, oye, si quieres algo, ¿no? Lo puedes conseguir. Aunque te cueste, no son 600 años, como dijo Red, al final son 30 años. Sí. Pero bueno, consigue poder escapar con un plan espectacular, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí, la película me parece impresionante en todos los sentidos. Sí. El guión me parece que es una película que supera el libro en todo, en absolutamente todo, que siempre dicen, ¿no?, que los libros son mejores que las películas. En este caso no es así. Y sobre todo cuando eres Stephen King, Turras King. Sí, no. Tío, Stephen King mola mucho como escribe. A mí me gusta, tío. Vale. Es que yo soy muy hater, tío, de Stephen King, ¿eh? Vale, entonces... Yo no soy excesivamente fan. Pese a que tengo, bueno, aquí abajo... Todos sus putos libros, ¿no? Hombre, tenerlos todos es imposible, tío. No, todos no, pero los de la... Eso es como coleccionar One Piece. Claro. Mira, Stephen King, la definición perfecta como escritor es La Torre Oscura. Coges el primer libro, espectacular. Coges el segundo, bien. A partir del tercero dices, por favor, darme una pistola que me quiero suicidar. Pero es algo que se le critica mucho siempre a Stephen King, los finales. Si os acordáis, en It 2... El personaje que le hacen un guiño a Stephen King en It 2, ¿la habéis visto todos, las nuevas? Sí. El personaje que hace James McAvoy, que hace del niño que es escritor de mayor, hacen un guiño a Stephen King de que le critican, la película sale como que le critican que el final es una mierda, tal, no sé qué. Sí. Y eso es un guiño porque a Stephen King siempre se le ha dicho que los finales son una mierda. Eso es muy difícil. Alex de la Iglesia también, ¿eh? Sí, hostia, Alex de la Iglesia de los finales son una fumada, que es otra cosa también. Oye, he visto el trailer de 30 monedas. Pues que se lo digan 30 monedas el final de la primera temporada para pegar tu tiro en la cabeza. Eso es fumadita y coquita. Mira, por aquí nos comenta Viejo Freak respecto a diferencias entre película y novela, y tiene toda la razón, es que se bueniza quizá demasiado los personajes porque en el libro son más oscuros, pero eso también es parte de la magia de la peli. Por ejemplo, en la escena que hemos dicho que nos rompe mucho de este viejo que acaba suicidándose, en la novela este hombre en todo momento se dice que mató a su mujer y a su hijo porque debía dinero de póker, ¿sabes? De jugar a póker. Y sin embargo, en la película no te dicen eso para que tú directamente no... De hecho, en la película ya te están diciendo desde un primer momento, no vas a saber lo que ha hecho nadie aquí, lo que te digan. Es que ese es un punto muy a favor. Va a ser mentira. Entonces, al final, hace que te caigan bien. A eso voy un poco en mi valoración de la peli, que para mí es una peli en la que al principio de la película todos te caen mal, excepto... Morgan Freeman, porque lo ves como el salvoconducto al que me quiero aferrar cuando estoy... Tú eres Tim Robbins entrando a esa prisión, y como nos sentiríamos todos en plan, hostia, mi vida se ha ido a la mierda entrando a esta prisión, eres pescado fresco y entras ahí, y ¿a quién te aferras? Al único que te parece simpático o que parece que no va a ser violento y que vas a tener una respuesta violenta hacia ti. Entonces, Morgan Freeman te cae bien. Además, te lo presentan por otro lado sin que se conozca todavía con él, con Andy, ¿no? ¿Se llama Andy? Andy. Sí, Andy. Sí. Y Andy te cae bien porque vas con él, vas de la mano con él y le ves un buenazo, aunque parezca que haya hecho algo malo y todo eso. Pero el resto de gente que ves en toda la prisión, todos te parecen que te caen mal. Y durante el avance de la película te van cayendo bien, tío. El chistoso bromista que va con su pandilla al final es el que más respeta a Andy y el que manda a callar a los otros, porque cuando habla el empollón hay que escucharle, que tiene buenas historias. Y todo esto te va haciendo que tú estés en esa prisión con ellos y que te quieras quedar tanto ahí, con esa familia que se ha formado, que hasta hay un momento en que se te olvida que la película puede ir de una fuga. Ya estás tan metido ahí, institucionalizado, como dicen ellos, que ya piensas que la película va de esto, de esta prisión. Yo sinceramente sin haberla visto, claro, yo de haber llegado sin saber absolutamente nada de la peli, hasta que no te lo dicen, en ningún momento, hasta que no lo dicen, o sea, hasta que no es explícito, en ningún momento me planteé que la fuga era una posibilidad. Que había una fuga. Claro, es que la peli no va por ahí. Cuando hay una fuga, te quedas loco y entonces es cuando te explota la cabeza. Y ese es el gran final que tiene esta película. Sí, porque te esperas que se ha suicidado. Te esperas que se ha ahorcado. Además está súper bien dirigida toda esa parte, porque tú dices, vale, estamos en una película tan triste todo, en todo momento, este hombre se lo han arrebatado todo, ha creado ahí una familia, ha creado hasta la biblioteca, lo ha llevado todo a un punto que ha creado una vida allí y es alguien importante allí, como decía el viejito, como decía Morgan Freeman, aquí soy alguien, fuera no soy nadie. Y entonces cuando ves eso, que el director lo hace muy bien, narrándote lo que dices, guau, se ha suicidado, esos momentos de espera. Seguro. Y de repente la piedra choca contra el póster y ahí dices, ¿what? ¿Qué va de pasar? El montaje es brutal, ¿eh? Es una brutal. Es muy bueno. No se puede, es increíble. De hecho, yo tuve la misma sensación que Dani la primera vez que la vi, que de hecho no me acuerdo cuando la vi, pero sí que me acuerdo de verla la primera vez. Y ese final, vamos, me dejó con el culo torcido, literal. Dije, ¿pero qué es esto? Es que me gusta mucho lo del final, porque yo en la película todo el rato, cuando la estaba viendo, siempre la relación, en mi cabeza estaba todo el rato, porque claro, tenéis que entender que yo, al haber nacido en el 97, mi cine de referencia en el que te empapas en tu niñez es Christopher Nolan, Denis Villeneuve, todo ese tipo de cine, que a partir de 2000... También, ¿no? Es un cine, exacto, pero es un, claro, Fincher también, es un cine mucho más soberbio, muy serio, todo muy explicado. Entonces, cuando yo veía esta peli, decía todo el rato, claro, cuando sabes lo de la fuga, es una peli que muy fácilmente podía haber caído en el mira qué listo que soy. De los que le pasa mucho a Nolan, que yo lo quiero mucho, pero Nolan hace pelis de qué listo que soy. Entonces, yo todo el rato imaginaba todo el rato ¿cómo sería Cadena Perpetua si lo hubiese guionizado y dirigido Christopher Nolan? Entonces, claro, me la imaginaba que era totalmente, perdía toda la gracia, porque Christopher Nolan te habría explicado todo el rato cómo consiguió hacer todo ese túnel, te lo habría explicado todo al final, te habría dicho, habrían frases mucho más evidentes que luego sacar al final para decir, mira... Habría sido una peli de fugas, tío. Claro, habría sido una peli de fugas. Exactamente. Cuando tú ves La Gran Evasión o ves la de Clint Eastwood que estaba comentando Carlos, son películas en las que en todo momento ellos están planeando cómo fugarse, fallan, vuelven a intentarlo y al final encuentran la mejor manera. Pero es que esta película no va de eso. Y entonces eso es lo que no, absolutamente no. Esta película al final, sí, y ya más de la amistad también, yo creo que esta película al final va de contarte la historia de cómo las personas se adaptan a la cárcel. O sea, de cómo cada uno de diferentes personas se adaptan y te cuentan cada uno unas historias totalmente diferentes. Al final, yo creo que se resume en lo que dice Morgan Freeman, que es lo de estamos institucionalizados. Yo creo que en eso se podría resumir lo que es la peli, más allá de luego la amistad, la que se escapa y demás. Pero yo creo que por ahí va la clave. Yo pienso lo mismo. Aparte de hablar de la amistad y lo que es vivir en la cárcel y el día a día, me parece, ya teorizando, me parece, vista la película, y yo que tengo tan reciente el cine con el que me he criado yo de los 2000, después que estaba contando antes, me parece que es una película que me funciona a todos los niveles y por eso digo que es un 10, porque me parece el triunfo del relato hecho película, de contar un relato, de la fuerza que tiene un relato en comparación a contar una historia muy amanerada, como pueden hacer Christopher Nolan o demás, de irse por otros detalles mucho más relamidos. En esta película el relato es, te estoy hablando de lo que has dicho tú, Carlos, de la amistad, de lo que es vivir en una cárcel, pero no necesitas ni saber cómo consigue las cosas Morgan Freeman, ni necesitas, no tienes que pensar si esto es más verosímil o menos verosímil. Tú te dejas llevar por el relato y ahí me gusta mucho porque se nota un montón que es de Stephen King la manera de contar esos relatos. Y me parece increíble, tío, porque no tienes que estar pensando de, sí, claro, tú no te pones a pensar, sí, claro, y está 18 años con un póster tapado, bueno, no, más de 18 años, no, con un póster tapado y ahí tal, no sé qué. No, pero lo va cambiando. Sí, pero que no te... Cada década lo claro, pero no te pones a pensar. Sí, con pero sí que de alguna manera te lo explica para que el espectador deje de pensar en ello, ¿sabes? En plan... Sí. Él lo consigue como un premio, es como en plan, ya se ha ganado al alcaide y entonces el alcaide cuando llega y le dicen, tiene aquí un póster de una mujer semidesnuda y él dice, por esta vez lo vamos a dejar pasar. Entonces eso ya te ayuda a ti que justificarlo, ¿sabes? Entonces eso es una herramienta para que el espectador después no se lo pregunte o ya lo tengas justificado. Carlos, ¿querías decir algo? Sí, pero se me ha ido totalmente. Ahora mismo no sabía. Totalmente. No me acuerdo lo que se iba a decir. Bueno, yo, no sé si lo habéis comentado justo cuando me he caído, pero tampoco necesitas saber qué crímenes han cometido los demás para saber si puedes confiar o no en ellos. Y eso me parece como... Porque no juzga. La película no busca que juzgues. Sí. Es como que todos dicen que son inocentes y todos saben que no. Sí, pero es que tú imagínate que te dicen que Morgan Freeman ha matado a un niño de 7 años. Pues, bueno, claro, pero lo comentaban por aquí, él, viejo Free, que en la novela sí, que dicen Red mata a su mujer cortándole los frenos al coche. Sí. Y no solo a su mujer, sino a un vecino y a un niño de 7 años o algo así, creo que es. Joder, justo acertado con la edad y todo. Pues, no sé, creo que ponía... Sí, no estoy... Hostia. Vamos. Sí. A ver, yo creo que en el libro eso igual tiene más sentido, igual que me comentabas en el otro día con Rambo, que es más específico en los detalles, igual, pero porque no he leído el libro, ¿vale? O el relato, pero es que no le funciona nada si hubiese sido así a la película, porque creo que es el tono lo que cambia seguramente. Yo no he leído el libro, pero creo que el tono de la película es mucho más confortable, es mucho más, no sé. El también de no juzgar, mucho... tío. Claro, y tú, fijáis la banda sonora. La banda sonora, si os fijáis, que a mí Thomas Newman me encanta porque... Y aparte tiene... Ya decía yo que me sonaba porque tiene muchos temas parecidos con 1917. Hay, sobre todo, la canción de Brooks. Se parece mucho a una de 1917, que ahora no me acuerdo el nombre, porque el leitmotiv es muy parecido. Y la banda sonora es muy de... ¿Habéis visto House? Los pianitos esas, si os paráis a pensar, son muy de House, de capítulos que son como muy de día a día. Es muy música de película de sobremesa. Es todo el rato un ambiente, es un tono ligero. Sí. No estás agarrado de la tensión todo el rato o no tienes momentos... Es mucho más... Por eso el relato te entra tan de lleno y por eso te está hablando de cosas bonitas al fin y al cabo. Yo creo que eso ayuda un montón. Sí, a ver, yo creo que el tema, que lo hemos comentado antes, sí que va un poco en la esperanza, ¿no? La esperanza para Andy es la esperanza de poder salir de ahí. Es lo más que la esperanza... Más que la esperanza no sería la redención. No, sí, a ver, la redención lo es, para él sobre todo, porque es un crimen que no ha cometido. Pero para el resto de gente que está institucionalizada, para ellos es un poco también un mensaje esperanzador de vale, tío, pues esta va a ser nuestra vida y aquí podemos ser alguien. Hay quien puede estudiar, hay quien puede estar ahí y tener sus amigos y al final se adaptan a esa rutina, a esa cotidianidad. Muy bien, Carlos. Me gusta que Carlos nunca le salen las palabras y él está saliendo todas del tirón, ¿eh? Bueno, y al final se acostumbran todos y joder, para una persona de a pie... Le jodes la vida si le metes en la cárcel. Y a esta gente le jodes la vida como le saques de la cárcel. Porque para ellos esa es su casa ya, esa es su vida. Y al final es que hasta te parece cómoda esa prisión. Salvo por... Te parecen que los malos son los guardias, los malos son algunos presos gilipollas que hay ahí como las hermanas, o el alcaide, que es un cabrón. Pero si tú puedes... evitarles, si tú puedes pasar de ellos, ahí tienes una vida hasta, me atrevería a decir, hasta casi digna, tío, para esta gente. Sí. Pero yo creo que lo hacen por... No, habla Carlos, perdón. No, que tú simplemente iba a poner el ejemplo de Brooks, ¿no? Que al final se pasa, no sé, 50, 60 años en la cárcel y cuando sale de la cárcel, vamos, se ve el pobre hombre... Mundo. Es que es otro mundo para él, claro, ahí era alguien, tenían sus amigos, tenía tal, tenía hasta... el pajarito, ¿no? Que le daba de comer, yo qué sé, que parece una tontería, pero oye, al final pues tienes tu rutina dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, pues bueno, esas historias y cómo acabar, yo creo que transmiten mucho y cuentan mucho. Mira, Sigue. Iba a poner un comentario que me ha parecido que estaba guay. Bueno, nos comentaba Number 9000, dice, yo creo que el título original es perfecto, lo que hablábamos, ¿no? De si habla de redención, de esperanza, de Shawshank Redemption. La película trata sobre cómo Andy se redime, porque cambia completamente desde la escena inicial del coche, y ayuda a redimirse al resto. Incluso la propia prisión, guardias, etcétera, se redime. Algunos no también, ¿eh? Porque algunos acaban muriendo porque ha sido malo, ¿no? Como puede ser el alcaide o el guardia... Cabrón. Que acaba haciendo... Es que se va llorando, ¿no? Dicen que se va... Sí, que salía llorando. Pero yo creo que... Estoy de acuerdo con el comentario que ha puesto Number 9, pero a mí, emocionalmente, más que eso, que tiene toda la lógica, esa redención conjunta que consigue Andy, me parece más adecuado, por lo menos yo subjetivamente, que es lo que dice Andy acerca del final, que es, al final todo gira un poco también en empeñarse en morir o empeñarse en vivir. Y creo que esa frase tan fuerte, con tanta fuerza, creo que me resume emocionalmente la película. Creo que al final va de esa resiliencia que tiene el ser humano. Pero también de cuando habla con Morgan Freeman y le dice, no, lo que tienes que hacer es olvidarte de la esperanza, porque mientras que tengas esperanza estás perdido, tal. Y cuando sale y vuelven a tener la misma conversación, que es cuando le dice lo de, bueno, lo mismo que tú has dicho, de, o vivir, o esforzarte en vivir o morir. Exacto. Exacto. Ahí también dice como que le ha devuelto es, ¿no? Que es importante tener esas ganas de tener esperanza, porque por eso están ahí ahora. No sé, a mí me parece también... Me parece muy guay. Y no sé qué no te has dicho tú, Jenny, pero yo no paraba de estar fascinado con el guión y cómo es la trama y cómo se desarrolla, porque a la hora de cuando tú quieres escribir algo o tienes alguna idea en la cabeza... Me parece que es muy difícil llegar a cómo lo hace, por ejemplo, esta película, porque... sacrificando unas cosas consigue que te metas de lleno, y me parece, a nivel de que si tú te quieres poner a hacerlo, me parece muy complicado, porque la película sacrifica algo que es dulce, o sea, pone algo que es complicado, que es dulcificar la cárcel, para que tú te centres en lo importante de la película, porque la película coge y obvia por ejemplo, las violaciones que sufre Dufresne, te obvia una parte de otro tipo de violencias, te hace cosas que parecen a priori te parecen inverosímiles, como por ejemplo que en una cárcel en el 49, Morgan Freeman, un negro en Estados Unidos, no creo que fuese el jefe de nada. Creo que habría mucho más racismo del que no se aparece nada en la película. En la novela no es negro, de hecho. Es que la novela, en la novela es irlandés. Es pelirrojo. Claro, la novela es irlandés, es pelirrojo y por eso llaman Red. Pero yo creo que... pues yo creo que es muy difícil construir y que se la juega y lo consigue. A ver, ya sé lo que quería decir antes. A ver, y ahora después explico eso. Que hay una cosa también que me gusta mucho de la película, que lo bien que casa la voz en off. Muchas veces las voces en off a mí me gustan mucho. Chirrían de una manera espectacular, pero es que en esta, además es Morgan Freeman quien está contando la historia y tal, es que creo que casa perfecta en todos los momentos. O sea, no hay ninguna que diga, esta no, esta me sobra tal. No, justa en su medida y sin pasarse. Y sobre todo lo más importante, sin hacer al espectador gilipollas, porque muchas veces las voces en off dices, tío, de verdad, esto es necesario, una voz en off para explicar. O la voz en off te cuenta lo que ya estás viendo y se convierte en algo redundante. Pero aquí la voz en off recalca y me encanta porque te sigue diciendo, esto es un relato, esto es un cuento. Y todo el rato lo está diciendo. Entonces, claro, aquí es como que apela a lo que a todos nos gusta, que nos cuenten historias. Exacto, yo creo que va un poco lo que tú comentabas es, y es la magia que tiene esta película al ser narrada por Morgan Freeman. Bueno, él fue una de las elecciones de Frank Darabont por la presencia que tiene en cámara y por la voz que tiene este hombre en su versión original. Y nada mal tampoco nada mal, no. Yo me el doblaje en castellano, porque el hombre que paz descanse que doblaba a este señor tenía una voz tremenda. Pues la magia que tiene esto es como estáis diciendo, que al final te lo está narrando alguien y tú quieres que te cuente las cosas bonitas de alguna manera porque te está contando un cuento. Y él... propio narrador es el que huye de las cosas que tú no quieres escuchar y te dice, te podría contar cómo las hermanas violaron y intentaron violar 100.000 veces a Andy, que alguna vez salió bien parado de aquí, o que nunca más le molestaron, pero esto no es un cuento bonito, simplemente no te lo voy a contar más que lo sepas. Y durante todo ese tiempo, hasta que el policía le da de hostias y lo deja para el arrastre, pues eso va a ir pasando casi cada día. Lo que pasa es que no te quiere contar eso, te va a contar la historia de cómo conoció a un amigo que le cambió la vida a él y a todos los de la prisión, a un punto en el que el carrito de los libros era una mierda y nadie quería un puto libro, y al final todo el mundo está enganchado a lo que este hombre les engancha. Se convierte en un hombre que la masa le sigue, y es una locura. Porque tú lo vas viendo, no te parece nada postizo, tú lo vas viendo crearse eso. Una de las cosas curiosas que leí de la voz en off es que cuando la grabaron primero, que solo tardaron 40 minutos, quiere decir que para grabar yo un vídeo de 5 minutos, estuve con Jenny casi una hora, pues sé que lo grabó Morgan Freeman de una en 40 minutos y se ve que lo ponían antes de empezar a rodar las escenas para que cogiera ritmo y se imaginaran un poco... Ah, ponerlas en el set. Qué guay, sí, qué guay. Las ponían en el set y que luego, pese a que todo lo rodaron así, tuvieron que volver a grabar la voz en off al final porque se había colado ruido y no se utilizó. O sea, cuando ellos estaban actuando no se utilizó la misma grabación que luego nosotros escuchamos, pues porque se acopló ruido. Pero me ha parecido curioso esa forma de que se metieran en la historia. Chicos, un inciso porque, agradecer a uno de nuestros usuarios que nos ha dado 3 cheers. Hola. Así que muchísimas gracias al usuario Mr. Tini Cordo por esos 3 cheers. Y otro usuario ha solicitado una de las peticiones del canal. Esta vez, Dani, tranquilo. No, hostia, ya está diciendo, digo, por favor, tío, no, que no sea lo de... ¿Te imaginas que te echen por no ser hater? Ya me quedaría loco en plan, no sé qué queréis. No sé. A ver si lo puedo ver bien porque igual me he confundido y... No, fue el Caution, he sido el de los 3 cheers, perdón, y 3 bits. Muchas gracias, fue el Caution, pero Mr. Tini Cordoc ha hecho una petición y es la petición Qué asco. Esta petición, para hacernos un poco de memoria, es que Carlos tiene que decir algo... y en este caso tiene que ser de la peli, que le dé asco. Y no me refiero a me dan asco las hermanas. Tienes que decir algo malo de la película. No puedes decir algo, tienes que decir algo que no te haya funcionado de la película. Tú has dicho que no es un 10. Aprovechemos esto para que tú digas, no es un 10 y lo es por esto, porque creo que aquí falla la película, ¿vale? Hostia, me va a costar sacarlo, tío. Si no piensa, bueno, mira, piensa y seguimos. Lo voy a poner, sí, te lo voy a poner. Para mí no es un 10, por ejemplo, por la música. En otras te pongo la comparación. Porque para mí El Padrino es un 10 en todos los sentidos. Para mí, porque es que la acompaña el guión, la acompaña el montaje, la acompaña la actuación, la acompaña la música. Tienes esa música que en cualquier sitio que te la pongan tal. Aquí la música pasa totalmente desapercibida. También es verdad que es posible que a esta película le vaya eso. Porque no tiene... Pero... por poner una pega, la música. Aunque yo también, música, no es que sea ninguno. No tengo un oído muy hasta allá, ya lo sabéis. Sí, bueno, pero que pase desapercibida es bueno, además, porque... A veces es intencionado. Pero porque cuando hablamos de Dune también se comentaba, oye, pues no tiene un leitmotiv reconocible Dune, que mucha gente piensa debería tenerlo, pero sin embargo... Sí que lo tiene, lo tiene. Cuando te pones a escucharlo sí que lo tiene, pero cuando estás viendo la película por primera vez, quizá la música te está acompañando para despertarte sensaciones más que otra cosa. Y muchas veces pasa no tener la fanfara de Star Wars y al final pero bueno, en Dune hay un momento que hay una pieza de Dune que es hola, soy Hans Zimmer, no os olvidéis que estoy detrás, que parece el Caballero Oscuro, tío, no me acuerdo. Acordaros de mí, ¿no? Pero empieza el chan chan del submítico del Caballero Oscuro. Me hizo mucha gracia cuando vi en el cine porque dije, míralo, ahí estás. No hiciste Tenet por eso. No hiciste Tenet por eso. En verdad no la hice, se la dejó al del Mandalorian. Que le hiciera la banda sonora. Pues bueno, más cositas. Me ha molado mucho la curiosidad esta que comentabas de Morgan Freeman. Bueno, aparte de lo que hemos comentado de que era un irlandés pelirrojo, esto de que grabara la voz, por eso que hemos dicho, de que era alguien con el que estaba pensando Frank Darabont en todo momento, en plan, quiero a este hombre para... Y ya ves que te estás leyendo la novela y va hacia una dirección completamente distinta. Sí que hacen un pequeño chiste en la película cuando le pregunta por el apodo, ¿no? Que le dice, ¿y tú por qué te llaman Red, no? Y no sé si dice, ¿será porque soy irlandés o será porque soy no sé qué? Y realmente se queda ahí como un pequeño guiño. Pero esta sí que fue una de las primeras opciones del director, recordemos, de Frank Darabont, pero esta película se la quisieron comprar cuando ya la tenía él y la iba a dirigir, se la quiso comprar otro director reputado de la época, para rodarla a él porque le parecía genial, se había leído el libro y le parecía la hostia y quería hacerla él con Harrison Ford en el papel de Morgan Freeman, ¿no? De Reed. Y Tom Cruise en el papel de Andy, tío. Oh, no, no, no. Porque no me acuerdo del actor, joder. ¿Cómo se llama? El de Dufresne. Tim Robbins. Le pega que flipas. Yo no sé cómo actúa él. No sé si es buen actor o mal actor, porque lo he visto en muy pocas pelis, de ser reconocer. Pero sí que es verdad que en esta peli, esa apariencia de el impertérrito, le va que te cagas. ¿No te da la sensación de que aquí Tom Hanks habría quedado de lujo también? Sí, a mí demasiado, sí que me demasiado asociado a muchos papeles, tío. No me hubiera molado. Pero ahí estaba todavía, o sea, de hecho no cogió... Compitió con Forrest Gump, pero porque estaba haciendo Forrest, exacto. O sea, que a lo mejor... Y no que era una de sus opciones, ¿eh? Y entró él por Forrest Gump, no, y sin embargo después en La Milla Verde sí. Exacto. Las opciones fueron como has dicho, Tom Cruise, Tom Hanks, creo que no. Paul Newman creo que fue para Red. Y Robert Redford. Nicolas Cage. Sí, tío. Kevin Costner. Kevin Costner que dijo que no porque creo que estaba con la del agua. La del agua. Waterworld, gracias. Y creo que ya está, si no recuerdo mal. A lo mejor me he dejado alguno. A ver, de esta terna, ahora que lo ves, a ver, tú ahora mismo no te imaginas esta película sin Tim Robbins y Morgan Freeman, eso está claro. Pero Carlos, me encanta, Carlos, estar en esta época del deepfake, tío, porque estas mierdas que las hacen en vídeos de YouTube y lo ves y dices, hostia puta, ¿sabes? Como cuando ves a Jim Carrey haciendo de Jack Nicholson en El Resplandor o cosas así. Dices, te quedas loco. Oye, o Tom Cruise haciendo de Iron Man, también he visto uno. Johnny Depp y Charlie Sheen también estuvieron. Es verdad. Charlie Sheen. Pues que no me gusta nada Charlie Sheen. Entre Johnny Depp y Charlie Sheen, a ver quién de los dos ha metido más coca en esta vida. Y su padre también, Martin Sheen también. Pues Charlie Sheen creo que estuvo peleándose bastante tiempo y estaba dispuesto a pagar, creo, incluso para aparecer. Joder, pues tío, menos mal que no pagó lo suficiente o yo qué sé. Porque a mí me encanta el casting, me parece un acierto total. Sí. ¿Y nos pasa un poco con la peli que yo sentí las mismas sensaciones? También es que la banda sonora, igual penséis que no, pero también se parece mucho a la de Braveheart, en según qué temas. Tiene algún sonidito, de verdad que sí, hoy me las he escuchado las dos y se parece, obviamente las gaitas no, pero lo otro sí. Y nos pasa un poco también que, por lo menos a mí me pasa, que creo que hay sentimientos universales. Y Cadena Perpetua tira de uno que es el canto a la libertad, que eso hay que ser un sociópata y no tener nada de empatía si no te capta esa sensación de hablar, que hablan mucho de lo que es la libertad, de lo que es, y creo que eso a cualquier persona y es que ya te coge, ¿sabes? El que estés, o sea, porque piensas todo el rato, hablan todo el rato de lo que te pueden quitar y lo que no. ¿Qué es lo que no te pueden quitar? Y siempre es una mirada introspectiva. Sobre todo porque empatizas con estos personajes, como hemos dicho antes, al no saber lo que han hecho, te parece que no han hecho nada malo. Claro, entonces empatizas más y te sientes como si a ti te hubiesen metido ahí. En plan, hostia, pues me pongo en la situación, ¿eh? Yo estoy aquí, ¿qué hago? Sí, desde el minuto uno que cogen al chico este gordito y dicen... Siempre hay uno que llora y tú te sientes como... Por lo menos yo me sentía como que yo habría sido ese, ¿sabes? Como que no, y os fijáis, el rubio este... No, perdón, Carlos. Sí. No, que digo, y cuando veis estas películas, no hacéis un poco lo que acaba de decir ahí, ¿no? No os imagináis vosotros en la calle diciendo, que en la cárcel, ¿qué tal? O sea, yo sería el primer... Bueno, sí, te cagas, ahora ansiedad que flipas. Pero si os fijáis... Yo tengo esa pesadilla recurrente, ¿eh? A veces sueño que he hecho algo, también siempre un crimen que no he cometido. Eso que me comentaste, ¿no? Por WhatsApp, que estás esperando una carta de la Audiencia Nacional, ¿no? No, pero es verdad, tengo varios sueños recurrentes y uno es ese de mierda, me van a meter en la cárcel y ahora qué hago, ¿sabes? Y tengo que pegarle al más fuerte, ¿cómo va esto, no? Es como me cago vivo, sale lo más acojonado que puede haber dentro de mí, ¿sabes? Si os fijáis, hay lo más vulnerable. En la peli hay un guiño que me parece muy guay, que da profundidad a los personajes, que es el primer momento en el que ves al rubio este vacilón, el graciosete, que le ves el típico rayado que es un alfa, ¿sabes? mola porque están todo el rato con los barrotes. A ver quién llora primero, apostando a cigarrillos. Venga, venga, hijo llora. Y él había apostado por el gordo, pero cuando llora el gordo, sí, a él no le hace ninguna gracia. Le dice que se calle, tío. Dice, cállate. Dice, pero sí, de decir, sí, bueno, estamos por la broma, pero es igual que yo. O sea, para mí en esta cárcel es como que todos al final somos iguales. No, y no puede mirar, cuando le están golpeando. Es como, mierda, quizá yo soy el causante de esto. Y entonces ves su parte de humanidad de vale, la broma hasta un punto vale, pero... hostia, y lo dice, cállate, por favor, cállate. No, y entonces ves que sí, lo que tú dices, Dani, que están todos del mismo lado al final. Y ves hasta la parte esa de humanidad en el tío que ya te estaba cayendo mal. Todos te van ganando, poco a poco. Esa escena es dura, Claro, es muy dura y empiezas aquí, Empiezas pero aquí. Pero porque es que te genera tanta impotencia. Es que es el abuso de poder por el abuso de poder. Sí. Pero también está muy bien porque te sitúa en lo que es la cárcel, ¿no? Al final, oye, te dice, aquí están los guardas, que son los jefes, y te van a pegar una paliza siempre que quieran, porque obviamente en aquella época era muy diferente a lo de ahora. Y también están los presos, que oye, para pasar el tiempo, pues hacen apuestas de quién va a llorar, de esto, de aquello, de más allá. Entonces, y luego también te muestra la humanidad que tiene, que al final son personas, ¿no? Y que, bueno, tienen su trocito de humanidad dentro de la película. Luego en las cárceles habría que verlo. Claro, pero también te lo demuestra, ¿no? Entonces, está súper... Vamos, esa escena es brutal. Sí, porque yo me imaginaba que el rubio este... va a ser el pesado que al final se iba a tener un enfrentamiento con Dufresne y al final nada que ver y mola un montón. Ese actor es típico actor secundario. De capullo. Es actor de capullo. O sea, de hecho, en La Milla Verde es el padre de... No digas nada, que no he visto nada. Es que me la voy a ver hoy. Yo no me la voy a ver hoy, La Milla Verde, porque no te la vas a ver hoy porque dura 3 horacas, así que hoy no te la vas a ver. No la vas a ver. Me tomo un café, o sea, que igual... me pongo ahí todo loco. Te lo he dicho que es el padre de las niñas, no he dicho nada más. No es ningún spoiler. Vale, es que me amarré mucho con eso. Oye, y... Pues buena maratón de cárcel, de Frank Darabont. Muy brutal. Que es que me mola, la tengo muy pendiente y aprovechar. Y de Stephen King. Exacto, y de Stephen King además. Por cierto, es que también me reí una cosa y es, cuando ya terminé la película, dije, bueno, es que se me va a hacer la pregunta, porque no da la sensación de que si al final todo el plan maestro de Dufresne no sale, es una cagada que flipas. Y encima es una putada para Morgan Freeman, porque me imagino un universo alternativo en el que Morgan Freeman se pega todo el pateo para ir a la campiña, irse a la roca, levantarla y ver que no hay una mierda y quedarse con cara de imbécil. Yo me imagino en plan, ¿por qué me hiciste esto, Dufresne? Era una broma, ¿qué troleo es este? ¿Sabes? Él rayado, es que me lo imagino así. Se muere por el camino, ¿no? Y no llega nunca. No llega a cumplir el... Lo pillan y lo ponen en otro sitio. Es que vive de prestado el Dufresne, vive de prestado. Claro. Que entrando al banco detecten quién es en realidad. Sí, claro. Yo se lo he pensado 1000 veces, está bien. Se jode eso y el tío ha dejado todo el pescado vendido para nada. Es que esta mierda es lo bueno que tienen las películas, porque en la vida real iba a pasar, ¿sabes? En la vida real pasa, por eso las películas tienen esta magia, porque en la vida real tú dices, joder, tío. Es que me imagino llego tarde al curro, ¿sabes? Si llegas de verdad. Me imagino a Morgan Freeman que levanta la piedra y hay una mierda de caballo o algo y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, algo metafórico, algo filosófico. Claro. Claro. Mira, por aquí dicen, debajo de la piedra había la esperanza. Te imaginas, no había nada, ¿no? ¿Qué me quería decir Dufresne con esto? En plan, no te he hecho llegar hasta aquí, te has movido, puto viejo. Ahora puedes seguir con tu vida. No, ya también, oye, también está muy bien el trato del paso del tiempo aquí, ¿eh? Está muy bien llevado, ¿eh? Contaba Frank Darabont que una de las películas que se veía cada fin de semana mientras estaba rodando esta película era uno de los nuestros, de Scorsese, por cómo hacen el tratamiento de la voz en off en la película mientras te va narrando una historia que pasa durante muchos años. Y entonces él pensaba, tío, Scorsese ya lo ha hecho, simplemente lo ha hecho en otro género, yo tengo que saber narrarlo de la misma manera en este. Y entonces lo utilizaba como escuela, ¿sabes? A ver cómo ha narrado Scorsese el paso del tiempo del personaje de Ray Liotta durante varios años, cómo ha hecho las transiciones, y aquí lo vas viendo de una manera también de ese tipo, y además los personajes los van caracterizando. Es que tú ves a Dufresne, ¿no? Al principio y después le ves y ya le ves mayor. Y a Morgan Freeman, al alcaide, cambia hasta de gafas, de look, sí. Que oye, que muestra al alcaide, que hace muy buen papel también, porque le coges un asco desde el minuto uno, pero el asco, ahora ponlo bien grande ahí, el asco, tío. El asco es el puto alcaide. Pero además también, como víctima, como síndrome de Estocolmo, ¿no? Como víctima de esa prisión, hay momentos en que te cae bien, ¿no? O en momentos en que dices, hostia, mejor estar de su lado. Menos mal que Andy lo tiene de su lado, porque gracias a ser amigo del alcalde le quitan a las hermanas. Entonces, hay momentos que hace que tú, como un perrito faldero, digas, estoy contigo. Pero es el malo, tío, es el malo. Lo que pasa es que lo quieres tener de tu lado. Y eso como espectador también te lo hace sentir. A mí me engañó. Yo llegó un momento en el que cuando Dufresne descubre la historia de Tommy, que le dice que ha estado con el asesino real de tal, y va a contárselo al alcaide, claro, dices... Igual no es el malo, ¿no? Porque tienes tan claro... te has metido ya en la peli hablando de tantas cosas que ya te da olvidado quién es el malo y quién es el bueno. O sea, eso es el día a día. Es como tu ventana a ver cómo es el día a día en la cárcel. Pero claro, yo caí y dije... Claro, luego cuando lo meten en el pozo... dices, ya está. Ya ha quedado claro que es el fucking malo y... Claro, es como en plan, yo me voy a aprovechar de ti, te voy a sangrar todo. Yo no vengo a ayudarte. Tú eres mi putita, tío. Es joder. Y como saca al amigo, al Tommy, y le dice, claro que sí, hijo, no sé qué. Ahí, buah, me da mucha pena. ¿Y tú estás dispuesto a decir esto delante de un juez? Sí. Y boom. Es muy duro, ¿eh? Porque te engaña. Es que lo bueno es cómo está hecho, que te va engañando. Porque tú piensas, ¡buah! Ahora le van a soltar, va a ser esto. Te das cuenta de... Yo creo que a partir de ahí también Andy cambia el chip. Dice, totalmente. Hombre, es ahí. Te la voy a... O sea, ahora voy a por ti, cabrón. O sea, te la voy a jugar y empieza con todo el plan. Y todo. Bueno, no recuerdo mucho, pero hay un momento que es en el que él está apuntando el nombre, ¿no? Que es cuando empieza el plan de fuga, ¿no? Cómo se gesta este plan de fuga que nosotros no vemos, pero cuando él está con el martillo poniendo Andy estuvo aquí o Andy en la pared simplemente, y después vemos cómo cae la piedra, y es aquí el momento en el que no recuerdo exactamente el proceso dramático que tiene el personaje, porque está... ¿En qué momento de la película está haciendo eso? Y entonces pasa y cuando llegas al final de la película dices, ah, amigo, aquí es donde empezó todo, ¿os acordáis? Pero, eso es que pero está muy bien. Sí. Está muy cuando bien, le dan el martillo por primera vez y se lleva una hostia, no sé por qué ahora mismo. Pero está muy bien también porque te cuenta que el tío era... O sea, eso es Morgan Freeman, si no recuerdo mal, en la voz en off, que explica que a él le gusta mucho la geología. Geología. No me salía la palabra, ¿ves? Lo normal es que no me salga. Y ahí con el tema de las piezas de ajedrez, esto, lo otro, y te hace... Tú la primera vez que la ves dices, vale, muy bien, pues tiene un hobby, ¿no? Me imagino que Dani estaría ahí, tiene un hobby y hace estas movidas. Luego ya cuando la ves posterior dices, mira qué listos son, cómo me introducen esto para enlazarlo también luego con la pared, dice, porque sabiendo, oye, los componentes que tiene la pared, si es más fuerte, es más débil... Entonces, sí, voy picando más o menos cuánto claro, pero podría extraer. Mola mucho. Pero es que encima, como todo tiene una aura entrañable... No, al final no queda lo que decía yo de que, jaja, mira qué listo que soy. No, la peli no te dice, ja, te la he metido, ¿sabes? Y te la he colado. No, es como que dices, ay, qué guay, ¿sabes? O sea, lo estás viendo y dices, guay, tío. Sí. No es en plan, fuá, te acabo de petar la mente, ¿sabes? No es el final de Ocean's 11, que dices, guau, tío, qué listos son los putos amos. Se lo resumen todo en plan, hicimos esto, luego tal, engañamos a no sé quiénes. Pues no va, tío, no te sobres, ¿sabes? Y eso sería el recurso fácil y lo hemos visto miles veces. Funciona a veces, funciona, pero esto hace que funcione mejor. Y encima te cuentan la peli en 2 horas, tío. Hoy te la contarían en 3. Que es como... Uy, 3:40. No, harían Cadena Perpetua parte 1 y Cadena Perpetua parte 2. Es que lo tengo clarísimo. Harían, pero vamos. ¿Y cuál sería el cliffhanger, no? Hostia, es que sería... Yo creo que en la película hay una división importante, ¿eh? De dos mitades. Yo creo que es cuando matan a Tommy. Creo que hay una división muy fuerte. Pero es que estoy pensando a ver si... Buah, es que es, me ha parecido increíble. Cuando tú sabes que él es inocente es el midpoint de la película. Exacto. ¿Qué dices? Cuando tú descubres que sí que era inocente y entonces dices, sí. porque tú vas diciendo, no me lo creo, pero coño, puede ser un loco. Al final hacen que borres de la mente lo que ha hecho cada uno. Pero cuando tú descubres que es inocente y que lo tiene ahí, entonces es cuando dices, hostia, ahora es más jodido vivir aquí. Pregunta que le hago a Dani, que es la primera vez que la ve y la tiene reciente. ¿Tú crees que Andy, desde el primer... O sea, ¿tú pensaste que Andy desde el minuto 1 era inocente? Yo sí. Sí, yo lo tenía clarísimo porque... Aun con los flashbacks. Sí, con los flashbacks, pero porque los flashbacks te lo ponen de una manera tan difuso todo, tan raro, que tú ya sabes que algo no va bien ahí. Y luego entrenado, ¿no? Él reacciona tan... Te intenta confundir un poco porque él reacciona también como un poco en plan, vale, pues apechugo con lo que me ha caído, ¿sabes? No, tampoco se pone loco en el juicio y dice que yo no lo hice, ¿qué tal? Porque eso quizás te hubiera también dado que pensar, ¿sabes? En plan, sí. Hostia, igual el que lo ha hecho siempre grita que no lo ha hecho. Y este como que lo asume, yo desde el primer momento sí que sabía que era... Es que, tío, luego, imagínate... que te dicen que es verdad, al final de la peli, pues dices, oye Andy, pues me parece muy bien tu plan, pero que se lo dice en Cihuatanejo, ¿no? Claro, cuando llega y cuando está limpiando la canoa en Cihuatanejo, le dice a Morgan Freeman, que al final se la cole a todos. Es la que sí que lo hice. Sí que lo hice, tío. El Tommy ese mentía, puto Elvis. Exacto, dice, mira, y lo... Madre mía, tal, se la colaba a todos. Hombre, Morgan Freeman todo enfadado. Tomos que hablan, tío, no. Tío, cabrón. Que por cierto, para el papel de Tommy también se habló con Brad Pitt y denegó porque estaba con la entrevista con el vampiro. Es verdad. Menos mal, tío, porque Brad no pega nada a un guaperas haciendo de Dufresne, tío. Pues, o sea, no, de Dufresne, no, de Tommy, no. Del chaval. De Tommy, de Tommy. De Tommy, sí, de Tommy. Guapera, yo me había soqueado. Tío. Vale. El actor de Tommy. Si no, tío, creo que lo he visto que hace como papeles de tonto en alguna película de mayor o algo así. Me suena de haberlo visto. De tontico, secundario de haciendo de capullín, ¿sabes? A mí me suena que se quedó calvo ese actor. Exacto, de verlo calvo y tal. Oye, bueno, la única cosa... claro, Carlos ha dicho que el asco le ha parecido... ¿Qué era lo que te ha parecido a ti el asco? La música. El alcalde. La música. No, la música, digo, objetivamente. Yo la única pega, tío, que tengo en la película... por decirle alguna pega, es que me jode mucho que esté en 16 novenos, tío. Porque no me gustan nada las películas en 16 novenos, tío. No sé cómo se grabó, pero tío, no me mola el formato. Es que, tío... Me parece demasiado TV Movie, ¿no? Es que es muy tele, ¿sabes? Es que eso no me mola, tío. No sé si originalmente, no sé en qué formato grabaron, pero, tío, me hubiera encantado que hubiera estado en el Cinemascope o en 21 novenos o lo que fuese, ¿sabes? Pero 16 novenos, tío, me enfada mucho. Parece que un... Y no sé cómo se ha grabado tampoco, pero para mí sí que le pega por la magnitud que le da al encuadre de una cárcel así, ¿no? Que te lo rellene todo. Te lo hace menos peliculero y te lo hace más cotidiano, quizá. Más es que es verdad. Te lo hace más como una ventana. Ahí sí que te lo compro, sí, porque con todo el aire entrañable y de... Es que, tío, la música, os lo juro, si ahora cogéis mañana, os ponéis en Antena 3... y veis la típica película que pongan en Antena 3 de sobremesa, durmiendo con el asesino o cuando el asesino llama 2 veces. O... persiguiendo a tu ex esposa. Exacto. La música es muy parecida. No lo digo a mal, pero ese pianito, por eso decía lo de House, ese pianito relajante, esa música ambiente... Ali McBeal lo comparan por aquí, el viejo Freak. Que también ha dicho la segunda parte de Cadena Perpetua 2 sería aún más perpetua. Me encanta. Más perpetua. Ah, ahora que estoy viendo al actor, el Tommy este sí que lo he visto en alguna... De tonto en algún lado ha hecho. Sí, puede que sea el típico secundario de lujo, ¿no? O habitual que ves por ahí. Hay muchos aquí. Bueno, el carcelero es el malo de Los Inmortales. Señor. Que hemos visto en 100.000 cosas también, tío. Buah, ha hecho 10.000 películas. El Clancy Brown ha hecho 10.000 cosas. Pero cuando hace de bueno, tío. Yo, por ejemplo, el juego de PS4 Detroit, de los robots y tal, él es el policía y me parece una flipada. Sí, hostia, no sabía. Pues os lo recomiendo mucho si os gustan estos de decisiones y sí, y tal. Me encantan. De ramificaciones según las decisiones que tomas y tal. Me parece el mejor de los que han hecho ellos que están haciendo de Star Wars, el nuevo, Carlos, no sé si lo sabes, el Eclipse. Pero, ¿de qué juego has hablado que está...? Detroit Become Human. Ah, Detroit. Me lo voy a apuntar. Sí, Detroit Become Human. Bueno, a mí no me acaba. Sí. Es que esa aventura gráfica y tal a mí no me mola, tío. Hostia, sí, yo me estoy acordando mucho ahora. Ay, joder, no. El otro día me acordé porque cuando jugamos, no voy a decir nada en especial ni nada, todo lo que me he acordado por los videojuegos. Me acuerdo cuando sacaron el de Last of Us 2, que yo le pegué una chapa a Jenny por WhatsApp, de lo que yo no estaba de acuerdo de tal, no sé qué, no sé cuántos, y ahora la leo y digo, cómo me arrepiento de todo. Jenny tenía razón. Y le digo, un día tenemos que hablar porque todo, o sea, ahora mismo pienso diametralmente opuesto a la redención otra vez, ¿eh? Hostia, tío. Y me acuerdo que allí por WhatsApp, pero tío, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Sí, sí. Yo, ¿por qué tal? ¿Por qué cuál? Hostia. The Last of Us es un juegazo. Y es un guión. La serie, es un guión. Joder, tío, cuando la saquen, yo quiero traerla. Voy por el 2, mitad casi para el final. Dani no es de esos, no te preocupes. Cuando saquen la serie hay que traerla, tío. De todas formas, necesito... Yo tengo ahí el Horizon y el viernes me traen el del Ring. O sea que... Y no tengo tiempo, pero qué. Yo es que el Horizon a mí no. A mí el Horizon... Bueno, vamos a ir con la película. Sí, tengamos la película porque lo merece. Sí, 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 sí. Yo creo que esta película, joder, ya en la presentación de la película ya he comentado que es algo que no nos puede entrar mucho en la cabeza con una película así, que hubiese sido un fracaso en taquilla. Que esta película se llegó casi 7 nominaciones o se la... 7 nominaciones a los Oscars y no ganó ninguna. Incluida mejor película, mejor actor para Morgan Freeman, pero claro, ¿contra qué competía? Tenía Forrest Gump, ¿eh? Es que dices, hostia... Estaba Pulp Fiction también. Sí, pero que la gente no vaya a la taquilla. O sea, una cosa es que te nominen o no, pero es una putada que la gente no vaya a ver tu película porque encima la volvieron a reestrenar y tampoco. Yo creo que estamos en una época en la que esta película que intenta ocultarte hasta mientras la estás viendo y llegas al final de qué va la película, estás en una época en la que dices, vale, pues ya tengo otra vez el típico drama carcelario de siempre. Hasta que no la ves, yo creo que es la típica película que yo cuando la vi, la encontré en la tele un día cenando con mi familia y la ves y inevitablemente te engancha esta película, te atrapa y estás viéndola y al final cuando la acabas dices, hostia, esta película, ¿sabes? No me esperaba esto de esta película y creo que esta película tiene eso, que nadie se espera lo que es y el boca a boca no funcionó al principio, pero sin embargo cuando llegó al formato doméstico, cuando llegó a los videoclubs, ahí lo reventó y entonces se convirtió en una película que ahí es donde el boca a boca ayudó. Ahí es cuando tú llegas al videoclub y dices, ¿cuál me llevo? Coño, pues voy a llevarme esta. Y entonces... Perdón. Sí, no, sigue, sí. Era eso. No, que también a mí se me une un poco con ese tipo de cine porque creo que eran los últimos coletazos antes de entrar en la etapa en la que estamos ahora de cine de que están muy claras las formas de hacer, está muy clara la fórmula de hacer una película. Entonces... porque me acuerdo que hace tiempo leía un artículo hablando de Apocalypse Now, que no tiene que ver, pero lo pongo en contexto, de cómo antes el cine, no había una forma de hacer cine, entonces le dejaban mucha más libertad a los directores y guionistas y demás, porque no había una manera de hacer cine, era algo, no voy a decir nuevo, pero entonces surgían películas como mucho más... más diferentes, más no obedecían a una fórmula. Y entonces creo que lo que hablamos de Cadena Perpetua, esa taquilla que no cuadra con luego la peli de culto que se ha vuelto, creo que es un poco... Imagínate esto, te estoy diciendo, han sacado una peli con Morgan Freeman, Tim Robbins, que quizás no venda tanto en esa época como otro actor, como hubiese sido, por ejemplo, Tom. No, pero y que de repente te digan, y es una película basada en una novela de Stephen King que no es de terror. No. Claro, es que eso también te puede echar bastante para atrás, porque si tú me dices El Resplandor, coño, la novela de terror de Stephen King llevada a cine, pues dices, hostia, claro. Pero te dicen, no, es una de Stephen King, pero de las de Stephen King que no es de terror. Lo que no sé yo es en esa época si Morgan Freeman tenía mucho caché o no, no lo tengo muy claro. Porque sí, Morgan Freeman es de estos como... Es como Morgan Freeman es querido. Morgan Freeman es lo que vende esta peli realmente también. A ver, yo ahí de los actores el más famoso en su momento era Morgan Freeman. Tim Robbins nunca ha sido un actor taquillero, nunca ha sido... Posiblemente si hubiese estado Tom Hanks en vez de Tim Robbins hubiese sido un taquillazo, posiblemente. Yo creo que ahí... O Kevin Costner, ¿sabes? Que has dicho antes. En aquella época era Dios. O sea, claro, Kevin Costner se dio la hostia en esa época haciendo Waterworld. De hecho, luego dijo que se arrepintió un montón. Hombre, claro. Bueno, y sin embargo, Morgan Freeman considera que esta es la mejor película que ha hecho. Y, ¿ah, sí? Y yo me atrevería a decir que también, ¿eh? Quizá no las he visto todas, quizá la que hace muy buenos, ¿eh? La de Chopper, ¿no? De Paseando Miss Daisy, esta también es una gran película, pero toda la carga emotiva que lleva esta película y cómo él... Es que él es el alma de esta película. Es realmente. Que Seven lo hace guay, pero tampoco tiene mucho... No, no, a ver, Morgan Freeman tiene mil, lo que pasa es que yo creo que la que se lleva en su corazón, ¿no? Se lo roba y Brad Pitt. Si tiene que elegir en alguna la que se lleva en su corazón, coño, pues es que esta peli es muy bonita. Sí, es que él, pero porque él, es que él en pantalla es entrañable, o sea, no... Y luego, yo es que me la vi en castellano porque sabía que Pepe Mediavila lo doblaba. Porque es que su voz, es que yo me pongo siempre los poemas de Gandalf recitados por él, porque él los recitaba al actor doblaje, de qué putada que se murió, es increíble, porque es brutal. O sea, las voces... De todas formas, una pequeña aclaración con la recaudación, Yanis, fueron $28 millones lo que recaudó, le costó 25, y ahora en la actualidad con reestrenos y demás, según dicen, son unos 80 millones lo que ha recaudado. Ya ves. Claro, el formato doméstico, la catapultó, y había muchas películas que conseguían eso, ¿no? Que en el videoclub generasen mucho más. Mira. Sin embargo, fijaros, poniendo una película que creo que salió a los 2 años siguientes, creo que es el 96 o 97, no recuerdo bien la fecha, que es La Milla Verde, mismo director, ponen a Tom Hanks y 300 millones. Porque sienta culos, pepinazo esa. Y seguramente también porque ya vienes de que ha salido en formato doméstico esta y empiezas a decir, hostia, esta que dejamos de lado, no dejemos de lado la siguiente. No, y de aparte hecho, que venía el Soldado Ryan, ¿Salvador Soldado Ryan en el 98? Esta es del 99, no sé. Perdón. La de La Milla Verde es del 99. Claro. Por ahí andará. 97, claro, puede ser. Es que Salvador Soldado Ryan a Tom Hanks también lo puso a tutiplén. Entonces, claro, Tom Hanks es un actor que empezó con comedia y de repente podía hacer todo. Todo. Lo que quisiera. Del 98 es Salvador Soldado Ryan. Exacto, pero es que es un año antes. Oye, Tom Hanks empezó con una carta, todo, ¿eh? Le empezó escribiendo una carta de convertidme en actor, por favor. Eso no sabía yo eso. Acordaros de Big, acordaros de Despedida de Soltero, tiene películas de humor, ¿eh? Sí, sí, la de Matar al Vecino, como se llama esa también, tío. Esta casa es una ruina. Tiene una época que es eso y comedias románticas tiene un montón. Con Meg Ryan tiene 3 o 4. La de Tienes un email o algo así es de él, ¿no? Sí, esa es de las más modernas que tiene con ella, pero tiene también otra en Nueva York, ¿qué tal? Tiene varias, tiene varias. Si no recuerdo mal, Lost in Translation. No, Lost in Translation es Bill Murray, ¿no? Pero tiene otra... ¿Tiene otra Tom Hanks en un aeropuerto, puede ser? Sí, la de Spielberg. ¿Es pasajero, o algo así? La terminal. La terminal me encanta. Buenísima. Me encanta. Tío, Spielberg y Tom Hanks. Todo lo otro que hacen actor Tom Hanks que es entrañable. Según qué papeles es entrañable Tom Hanks. A mí me parece. Oye, ¿sabéis lo que me pasó también con la película después de... que me hizo gracia? Porque dije, hostia, esto lo voy a comentar a La Batcueva. Porque cuando buscas la película... Después de ver Cadena Perpetua, ¿no? Sí, exacto. Después de ver Cadena Perpetua me pongo lo típico que te sale el reparto cuando pones en Google. Y te sale el reparto abajo y pone Alfonso Freeman, que sale. ¿En serio? Y me sale una persona, pero me sale una persona mayor y digo, hostia, que Morgan Freeman tiene un hermano y encima sale en la película. Claro, es el hijo, pero sale 2 veces. Sale al principio cuando lo de pescado fresco, y luego cuando cuentan un poco él, cuando hace el flashback suyo. Claro, pero me hace mucha gracia esos casos, como pasaba con Kirk Douglas y Michael Douglas, que es cuando el padre ya es viejo, pero el hijo también, y dices, coño, es que ya... ya se han unido. Claro, ya no asocio que seáis padre e hijo porque los dos sois viejales ya. O sea, no. Sobre todo porque asocias a Morgan Freeman en muchas pelis en la que todavía no era. Bueno, Morgan Freeman siempre ha parecido viejo. Yo no sé si es el equipo de Willem Dafoe. Es el en esta peli ya está mayor y ya, jolín, y ahora siguen activos, ¿sabes? Él desde los 18 hasta los 60 ha estado viejo siempre. Sí, nació con... Es que también tiene unas facciones que muy duras, son muy de viejo, ¿sabes? Tiene 84 años, Morgan Freeman. Sí, ahora está con el grupete de... Hostia, si lo hubiese hecho... Hablando del grupete de viejo... Si lo hubiese hecho Christopher Nolan, Red sería Michael Caine, ¿no? Obviamente. Seguro. Pero por supuestísimo. O sea, y DiCaprio sería Dufay. Exacto. No sé cómo lo pones en duda. Oye, vamos con nuestras escenas favoritas y un poco conclusiones finales. Sí. Vale. Vamos con escena favorita y el que no tenga conclusión final y cerramos, que creo que más o menos hemos hablado de todo, pero si alguno se ha dejado algo en el tintero y quiere comentar, que aprovechen esta ronda. Así que, Carlos, tú que has abierto el melón, cuéntanos. Pues mira, yo tengo dos, pero me voy a decantar por una, porque creo que resume muy bien la inteligencia de Red, que es cuando él está ante el tribunal este que le dicen si le conceden la libertad condicional y no, la última, cuando le dice, ¿está usted preparado para la libertad? Creo que es algo así, ¿no? ¿Está usted preparado para...? Y dice, no, mire, yo no estoy preparado. Y empieza a argumentar, tío. Ese diálogo que hace, yo digo, me quedé... O sea, es flipante. Dices, qué listo, tío. ¿Cómo te la sabes toda? Porque además, anteriormente en la película te ponen todo lo contrario, ¿no? Porque él no quiere irse, quiere quedarse ahí, pero como su amigo está fuera, dice, oye, pues ahora sí que lo voy a hacer. Y en la primera te dice, no, sí, estoy súper preparado por esto, por lo otro, sabiendo de la conciencia, dice, no, es que yo quiero seguir en la cárcel porque aquí es donde tengo mi sitio, ¿no? Entonces, eso me parece brutal. Hostia, pues yo no la había pillado así, tío. Claro. Yo no la había pillado así, yo no la había... Claro, tío. Hostia, es verdad, yo no había entrado en que él lo hacía adrede. Claro, él lo hace adrede. Sí, no había caído. Y además aprovecha que el tribunal que le han puesto es otro nuevo, es joven, es verdad, y dice, a por ellos, me los voy a comer con patatas. Es verdad, sí, sí. Es verdad, tío, es verdad. Tío, demuestra también lo inteligente que es y cuando quiere estar en un sitio, está porque él quiere estar en la cárcel. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es un poco como en Watchmen. No estoy yo encerrado con vosotros, estáis vosotros conmigo, ¿sabes? Me voy a rochar a tope. No es el caso, pero sí. Es una escena también súper buena porque te la van preparando y eso es genial. Como la vas viendo, cómo cae cada vez. Y tú piensas, quiere salir, pero qué coña, si él está ahí a sus anchas. Si llega al punto de que si no hubieses visto a la abuelete suicidarse, habría sido él el que hubiese hecho eso. Sí. Oye, claro, pon el comentario del viejo Freak, que sí, es el último. Pero no es mi escena favorita, pero me parece digna de mención. Yo iba a decir, pensando en esta escena precisamente, que hay muchas escenas buenas en esta película. Hay demasiadas. Esta es buenísima. No la tiene nadie, la comentamos un poco, porque esta escena está bastante chula, porque es el momento en el que él, bueno, lo comentan como un pájaro, ¿no? O un ángel que de repente se cruza ante todos ellos, se quedan todos embobados mirando hacia el megáfono, escuchando esa música y él llega hasta el punto que dice, me da igual que me llevan palos, me da igual que lo que sea. De hecho, improvisó la escena, lo de subirle el volumen, creo, ¿no? No lo sabía, ¿improvisó? Improvisó él el gesto de subir el volumen, ¿sabes? Era como queda muy bien. Que al final es como que me llevan palos, pero este momento de libertad que me llevo yo y que le regalo a toda la prisión es oro. Ali Chan, cuéntanos. Vale, a mí me gusta cuando están trabajando en exteriores, que ahí es cuando... Era mi segunda escena favorita. Era la mía. Te la he quitado. Pero me gusta sobre todo el cambio de chip, porque ahí es cuando todo empieza a que tú dices, vale, se ha vuelto loco, le está preguntando por la mujer, encima te crees que es porque, yo que sé, tiene algo que ver con el trauma suyo de que la ha matado y demás, y ese cambio en esa escena que ya hace hermandad con los compañeros, le llama compañeros, cuando realmente son presos, tal. Esa escena me encanta, que luego encima él ni se beberá cerveza, ¿sabes? Esa me flipa. Bueno, hace el guiño. Es bonita. Sí, que dice es bonita por el hecho ese, de que lo convierte en algo como... Lo comentan, es como si estuviésemos en una barbacoa a los amigos. Es lo más parecido que haya podido parecer eso. Y él se da, ¿no?, la fardada esta de poder decir, no, he dejado de beber. Para sentirse como si no hubiese pasado nada. Eso está chulo. Esa era la mía también, pero bueno, se me ocurrirá otra, porque lo que ha dicho Carlos, hay 100.000. Y vas a robar otra. No, no, espera, y de reflexiones... Espera, que corre. De reflexiones que no hemos tocado, que no es de la escena en sí, también importante hacer un poco una reflexión sobre lo que viene siendo el concepto de la... No vamos a entrar en ese debate, pero para mí, yo lo digo, de la cadena perpetua en sí. O sea, de lo que es que exista... No valoro ni bien ni mal, pero el hecho de que te pueda caer, seas inocente o no. ¿Estamos hablando de cadena perpetua revisable? Y con esto acabo. Next. O sea, ¿sabes? Eso yo... Has abierto hoy un debate de pena de muerte, cadena perpetua, han matado a... Quiero decir, de pena de muerte... Yo creo que la película... Yo creo que la película no entra. No entra, pero que el hecho de que... Yo creo que sí, yo creo que tiene una lectura... Claro, una lectura porque Morgan Freeman habla mucho del concepto de institucionalizar a una persona, claro, y pone en duda, no creo que hable de la cadena perpetua como en plan, una cadena perpetua es un error, sino que el concepto de que, claro, en el momento en el que está claro que la cárcel no sirve para reinsertar, sino que es un castigo, es una penitencia, cuando pasas 40 años en la cárcel, ni reinserción ni pollas, y la cadena perpetua, claro... Pero perdón, Eli, que te dejo hablar. Pero... No, era eso. Justo. Esa es la lectura que yo quería hacer. Que bueno, que vale. Que si es un castigo, no tiene sentido que se desvincule de la sociedad la persona que entra ahí de esa manera. O que no tenga ningún procedimiento para salir ni demás. Pero bueno, ya es como ponen los comentarios, es muy Estados Unidos, es algo... Yo estoy de acuerdo con el comentario de Number 9, el último. Es que me parece que es... La cadena perpetua y la pena de muerte son partes de la cultura de deshumanización y castigo. A ver, también recordemos que la película se llama así en España, ¿eh? Esta película se llama en Latinoamérica Sueño de Fuga. Pero en la versión original... se llama cadena perpetua y en la versión original se llama como la novela, pero la redención de Shawshank, que está en la prisión, y quitando el Rita Hayworth para que no pueda decirse un biopic. Pero la novela se llama Rita Hayworth, la redención de Shawshank. Que es el poste. Pero los que están ahí son condenados, o sea, él le condenan a cadena perpetua. Pero en la versión original, cuando... O sea, en la versión pero donde se hace mella del término cadena perpetua es en el título de España. Pero que yo... En el título estadounidense... es que la película no trata de eso. Yo creo que nos hemos metido en un jardín... Pero espera, que lo que no sé es en la versión original, en castellano sí que le dicen te condeno a 2 cadenas perpetuas, una por cada víctima. Pero en inglés no sé lo que dicen. La pena puede que sea la misma, pero que al final lo que tenéis que tener en cuenta es que estamos atribuyendo un tema a un título traducido en España. Yo no creo que fuese por ahí. O sea, Ali no iba por ahí. O sea, lo que quiero decir es que le copió más a Ali porque la cadena perpetua es una excusa para cuestionar el sistema carcelario. Exacto. Vamos a ponemos otro nombre. Exacto. Llamémosle mucho tiempo en la cárcel en vez de cadena perpetua. Sí. Y sobre todo, a mí me parece un título acertado más que Sueño de Fuga, porque en este sí que tú ya te engaña más el final. Si tú te pones Sueño de Fuga, dices, coño, pues se fugará. Pero justo lo que hace que funcione la peli le va mucho mejor, como anillo al dedo, que no hables de redención, que no hables de una fuga, sino que hables de eso, cadena perpetua, y se va a quedar ahí forever. Entonces creo que el título en este caso en España acertado. Dani, escena favorita, reflexiones de última hora, algo que se haya quedado en el tintero. Todas las que habéis dicho me flipan. Me gustan mucho la que ha dicho Carlos, sobre todo también, la que ha dicho Ali, de que era la tuya, Jenis, y demás, de las cervezas, pero sí que es verdad que lo que a mí, de todo lo que me gusta, lo que más me gusta todavía son el par de escenas que son iguales, que es, porque me gusta mucho que te saquen de la cárcel, cuando sale Brooks y cómo narra él. Que me parece entrañable cómo narra él lo que es la vida, que en plan, a mí me metieron en 1907 y ahora salgo y todo va súper rápido, yo solo había visto un coche y ahora todo el mundo va en coche, todo rápido, me critican en el súper, ¿no? Esa voz con la narración, porque es el relato dentro del relato, que me encanta, y es lo mismo que pasa luego con Morgan Freeman, que él relata otra vez y que vuelve a su mismo piso. Esas dos escenas para mí son las favoritas. Porque a mí esa escena, tío, cuando está Brooks cogiendo la bolsa, abriéndola, con esas manos de 80 años, tío, poniendo, creo que es fruta lo que está, y digo, a mí eso, el alma en los pies, tío. Claro, pero porque está criticando, es que realmente no puede entrar en el jardín, ¿vale? porque esto tiene muchas capas, pero está criticando también de que, joder, es que el sistema te está dejando de lado, porque está poniendo a un señor de 80 años trabajando, o sea, olvídate de pensión, olvídate de subsidio, te pongo una cara. Un señor de 80 años que ha matado a su familia. Pero en la película no te dicen que ha matado a su familia. En la película no te dicen eso. No, no, y hasta en su reflexión está, estoy por atracar un banco y que me vuelvan a meter ahí. Por eso te digo que creo que la película no entra a eso, porque no te está poniendo en ningún momento lo que ha hecho, lo que han dejado de hacer. A ver, la reflexión, bueno, quieras o no, va a estar, porque al final, pues quieras o no, estás hablando de presos y estás juzgándolos tú de si son buenos, se merecen esto, les puedo perdonar, se pueden redimir. Entonces, sí, le da vueltas a esto, lo que pasa es que son muchos melones, Sí, sí, pero que yo diga que referencia... No, y que quiero decir, si lo pulsas desde el punto de vista, quiero decir, la película hace trampas con respecto a eso, quiero decir, porque te los blanquea mucho. Hombre, claro, por supuesto. Te los pone todos muy buenos. Pero te deja ese espacio para que lo pienses, pero que yo diga que hace un poco de... que se puede ver ahí una traza de crítica y tal. No estoy diciendo que sea un panfleto político. La película. No, que va para nada. Nadie ha dicho eso. Es simplemente que creo que te puede dar por pensar eso y no es ninguna locura. Sí, es obvio, es obvio porque ya te da por pensar cómo sería mi vida si yo estuviese en esa cárcel, así que al final te tiene que hacer reflexionar de todo eso. Hostia, pues no sé, Dios, escena favorita ya hemos dicho muchas. Yo creo que me quedo sobre todo en el crecimiento que consigue este hijo de puta en esta prisión. En cómo consigue a base de cartas y ser el tío más pesado del mundo que le lleven los libros y cuando se los dan no se rinde y diga, no, lo que voy a hacer ahora es enviar el doble de cartas, ¿sabes? 6 años. Porque han tardado 6 años y así conseguiremos más. Y el cabrón consigue hacer una biblioteca, consigue hacer que la gente se saque el graduado ahí dentro o estudie, que son cosas que a día de hoy sí que es posible hacerlas en una prisión, pero que en esa época, porque estamos hablando de una película de época, en esa época era impensable y él consigue todo eso y a ti como espectador te mola ver cómo se va consiguiendo todo eso dentro de esa prisión, ¿sabes? Estás con él y lo estás disfrutando porque para ti es como esa aventura, ¿no? El cómo se está construyendo algo y tú vas de la mano de él. Y mola porque hay un momento incluso en que cuando llega el Tommy este, y le vacila a Andy y tal, dice, ¿a este qué le pasa? ¿Cómo le defienden todos? Porque le tienen como una eminencia, como este es el listo, ¿sabes? Con este no te pases. Y síguele, ¿sabes? Y él te va a ayudar. Y cómo convierte Andy su día a día en proyectos. El proyecto de crear la biblioteca, el proyecto de educar a este chaval y cómo va saltando de un proyecto en otro hasta que se le acaban todos y el único proyecto que le queda es salir de ahí. Salir de ahí o el suicidio, que es la trampa que nos hacen para que le veas que ya está arrinconado, que hasta el alcaide ya no le va con buenas maneras y le tiene ahí como un esclavo, como debió ser, ¿no? Desde el principio, pero le dio un poco de carta blanca. Y al final, pues eso, joder, pues una película de puta madre. No, de puta madre. De puta, ¿cómo decís, no? Me gusta mucho la expresión. Siempre quise decir esta frase. No, así que es una película redonda. Sí, para mí sí que es un 10 esta película, pero personalmente porque yo sí que veo que todos los elementos están de una manera en que digo, joder, yo no le encuentro fallos. A mí la música quizá no sea un fallo que se le pueda contar, quizá como fallo, pues dentro de unos años, pues a lo mejor nos parece más lenta o que algo no se narra de alguna manera, pero será un problema de percepción para nosotros por la época. Pero lenta, 2 horitas, te cuentan una barbaridad de cosas. Me parece, tiene 25 años y no tiene... Y también te digo que es una película que, aunque hay muchas películas que dependen del giro final. Y si el giro final ya te lo sabes, la siguiente vez que lo veas, pues vale, te va a molar, pero ya sabes lo que pasa. Esta película, como hemos dicho, no depende tanto del giro final, sino del camino que se traza en ella. Entonces, aunque la hayas visto 20 veces, la película te sigue enamorando y te sigue gustando porque te da igual que sí, se fuga al final y todo eso, pero es que eso es el último tramo de la película, son los últimos 15 minutos. Todo el resto es otra película y la puedes ver una y otra vez y una y otra vez, que te va a seguir encantando y descubriendo más cosas, porque te cuenta un montón de cosas, son un montón de años. Es una pasada. Bueno. Pues nada más, chicos. Oye, se tiene que ir Viejo Free, pero nosotros también, hombre. Una gozada veros y comentaros que ya tengo micro nuevo. Pues eso es que... No te preocupes, no te preocupes. Las tortugas ninja 2. Es que me lo veo, ¿eh? Y la 3, todas juntas. Todas, hacemos ahí una maratón. Bueno, pues muchísimas gracias a la gente que se ha quedado por aquí. Eso, y la semana que viene, ¿qué pedí? ¿No? ¿Qué? Ahí voy, ahí voy. Ya veremos, ya veremos. Pero ¿quién la lleva? ¿Quién la traiga? ¿Quién la trae? Pues a mí me gustaría romper una lanza a favor de que vuelva Big McLean y que vuelva trayendo... Una película que eligió y no se hizo. Y Dani se saca la vergüenza. Yo me la vi, joder. Así que yo creo que hablando de una película de redención, creo que Big McLean se merece volver y traer su película Dark City, que sería lo indicado, porque pobre... Porque no sé, a Jenny le flipó. Creo que por culpa de alguien que no pudo venir. Exacto, entonces, sí. Alguien con demasiado poder en este podcast. Algo pasó, ¿no? No sé. Pero bueno, veremos, hablaremos con él y si no, pues os iremos informando por redes de algo que traigamos. De todas maneras, que sepáis que estos programas los subimos en iVoox, que después los podéis ver en YouTube en diferido y que, bueno, que encantadísimos de la gente que se ha quedado por aquí, ha estado comentando, que el chat se acaba humo y no hemos podido estar atentos a todo porque al final somos aquí 4 personas con 20.000 cosas a la vez de ideas nuevas y más las del chat, pues leerlo todo a veces es imposible seguir. Pero bueno, que... nos veremos próximamente, ¿no? Así que me despido, Carlos, Ali Chan, Dani. Chaito. Hasta luego, súper placer como siempre. Adiós. Igualmente, adiós, Peñita. Chao.